Es falso que se entreguen credenciales de elector a venezolanos. Cualquier información que el gobierno de México ofrece para transparentar su actuar es usado para atacarlo. Muchas veces solo toman el tema para inventar noticias y hacer campañas negras. Y sabemos que este es el deporte favorito de los críticos y medios leales a la oligarquía corrupta, de la que, pues por cierto, ya no se puede decir su nombre. El pasado 21 de marzo, la canciller Alicia Bárcena informó en conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador que México firmó un acuerdo con Venezuela llamado Vuelta a la Patria, en el que el gobierno mexicano concederá un apoyo de $110 por 8 meses a los migrantes que sean retornados a Venezuela. Recibirán una tarjeta para que se incorporen a un programa de bienestar y reciban un apoyo social y empleo al regresar a su país. También estas cartas se han firmado con la intención de también hacerlo en Colombia y Ecuador. Pero este anuncio bastó para que en redes sociales y cuentas identificadas como bots se lanzaran a decir que el gobierno les entregaría una credencial de elector a los venezolanos a través del programa Vuelta a la Patria, lo cual es completamente falso. Hay que agregar y decirles a todas, a todos los que nos están viendo en las distintas plataformas y que nos ayuden a los compañeros de los medios de comunicación, a decir que el Instituto Nacional Electoral únicamente tramita la credencial de elector a ciudadanas y ciudadanos de nacionalidad mexicana con los documentos correspondientes en los módulos de atención ciudadana. El apoyo Vuelta a la Patria no tiene nada que ver con expedir credenciales de elector, esa ni siquiera es una función que cumple